Estamos de regreso en Political con K. Gracias por estar con nosotros. Usted nos escucha a través de Kaku 94.5. Esa es nuestra audiencia primaria, la de radio. Por supuesto, agradecemos a quienes nos ven en televisión a través de Último Minuto TV, Canal 56 de Win Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Telelace Constelación 238 y Cable Net 98. Este es un programa de Alofoque Media Group. Se llama Political. Ya cambiamos la manera del análisis sociopolítico en República Dominicana. Máximo Romero Dante, Angeli Moreno, Hussan y este servidor Hansel García, permítanme informarle a la audiencia que en breve nosotros tendremos una entrevista con Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y profesor titular de la Universidad de Harvard. Estará con nosotros vicepresidente hoy. Vicepresidente del PLD. Juan también. Ariel Jiménez. Así. ¿Ah, sí? Debería no, ser él el presidente del PLD. Pues seguimos. Dale para adelante. Yo creo que. Miren, con el tema. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Con el Hola tema de la gente. ¿De qué? Y de. Mire, que ha bajado perdón, el índice. Eso es el bloque anterior. Hansel, usted no vino a trabajar. Hansel, perdón. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean, señores, que los llamados sí funcionan. Hansel dijo que iban a poner un ponche para repartirnos los sueldos de los dos. Claro. Compañero aquí. Incluyendo el doble. Pidieron una teletransportación. Y las canastas de ellos hay que dármela a mí. Claro. Pero de por Dios. No quisiste de los sobres. Pero el hombre de los sobres, de por Dios. Political. Angeli decía, hablaba de adivinen Esta quién no podrá viajar a los Estados Unidos. Vivir en Nueva York. Pararán, pam, pararán, pam, pararán. Lo siento burlescos a ustedes. No, pero ¿y cómo? Ustedes no vieron hoy lo que subieron un meme de que buscando no, otros. Fue la. Una caricatura. La caricatura de el gran amigo Cristian Hernández. ¿Qué dice? Disney. Caricaturista del periódico. Disney en otro en otras ciudades. Todo bueno, esto. Bueno, París. ¿A le gusta sí. Francia? ¿Tú? A mí sí. Todo a esto. Ayan Alay le gusta Francia. Todo, ¿no? Estamos hablando de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de sancionar a Ayan Alay Rodríguez, a su familia y a otras personas que han reñido en actos presuntamente de corrupción o de violación a los derechos humanos. De nuestro país, hasta ahora se conoce que en esa lista solo está Ayan Alay, su esposa, sus dos hijos y sus dos hijos menores de edad. Esta sanción, el Departamento de Estado aplica el artículo 7031, que sustenta la sanción al exfuncionario, estableciendo que en los casos de que exista información creíble, o sea, de que se pruebe que Ayan Alay Rodríguez incurrió en acto de corrupción, porque recuerden que él no ha sido condenado. Que se pruebe sin una condena y sin un juicio. Pero perdóname, pero yo estoy hablando de la nota, sí, para que vayamos ahora al análisis. Pero estamos hablando, haciendo el aclaratorio, claro, en la misma nota. En el exacto, aire mismo, de que se compruebe, porque todavía no, eso no está comprobado, ¿verdad? Uh-huh. Todo esto es acusación. En caso que se compruebe, Ayan Alay Rodríguez estará impedido de entrar a territorio norteamericano. ¿Tú sabes qué? Esa es la sanción. No quería que nosotros dijéramos nada. Aquí, miren qué pasa. Espérate, buen gusto que tiene. Mira, mi amor. Unos policías, unos guardaespaldas que traía de Francia. ¿Quién? A él siempre le gustaron su gente de Francia. Wow. Él se lo soñaba esto. Ayan Alay. Sí. Dios mío. ¿Tú no te acuerdas de los guardaespaldas de Ayan Alay? No me acuerdo de él. Mírame. Tú tienes una amnesia. Hansel no se acuerda. Tiene una amnesia selectiva. Por qué? Porque Hansel es más de Instagram y menos de Twitter. Usted y la gente, nosotras las mujeres, hembras, machas masculinas de Twitter, vivíamos alardeando de esos grandes guardaespaldas. Mira, pero hablando de guardaespaldas. Cheo. Mi amor, Ayan Alay tiene parte buena también. Amiga, que tienen unos guardaespaldas que cuando tú llegas a esas actividades, tú dices, no, pero dejen esa codicia. Están los guardaespaldas. Gente está codiciando y vamos a trabajar.
Vamos, pero Máximo. Pero nada. Volviendo al tema. Espérate, Máximo, ¿quiere hablar? Sí, pero déjame. Que mi mamá... Que no vino en el bloque anterior de cobarde. Mi mamá está oyendo el programa. Yo quería estar en el bloque anterior. Que tú llegas a 3-3. Estamos esperando, perdóname. A la mamá de Máximo que llame para que ella nos diga qué fue lo que hizo Máximo. Distinguida señora, madre de Máximo. Máximo prometió un video de Junior Santos y no lo ha traído. En enero eso va a descargar. Ayer se volvió aquí un gato a boca arriba y acabó con todo el mundo. Pero trajo canastas. ¡Ay, verdad! Vamos, profesor. Miren, perdón. La decisión tomada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es una decisión como la que tomaría Hansel de decir: aquí Juaniquito Pérez no entra a mi casa. ¡Ay, qué pena! Porque los Estados Unidos es un país soberano, tal como lo hizo Luis Abinader meses atrás, que impidió la entrada de varios nacionales haitianos. Y que fue una buena medida. Menos de Billo. Ah, no sé quién es Billo. Uno de los socios y uno de los que financió la campaña del presidente Luis Abinader. ¿Qué haitiano? Que le pagó no impidiéndole la entrada al país. ¿Qué haitiano? Uy. Así le pagó Luis Abinader a Billo, aparte de todos los negocios, incluyendo el contrato de pasaportes. Yo espero que tú Entonces, tú, además del no, líder, que no pase como el público, video. Eso es información pública, de por Dios. Que no pase como el video. Eso es información pública. Entonces, porque si a eso vamos, Billo está sancionado por Canadá y Estados Unidos. Porque ahí no puede ser. Si es subjetivo para Billo, también es subjetivo para Jean Alain. Y mire que yo no estoy defendiendo a Jean Alain. Lo que sí digo es que esto no es una decisión vinculante porque no es dictada por un juez, sino la decisión que tiene cualquier país soberano de decidir quién entra y quién no entra a su país. Exacto. Sin embargo, el problema de donde incurre Estados Unidos con este tema es con vincular a menores que nada tienen que ver de acuerdo contigo con lo que hiciera o no hiciera, probable o no probable, Jean Alain Rodríguez. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de los menores no entendí. Y la nota clara que es en caso de que se probase, que tampoco entiendo por qué una sanción por adelantado. Porque en caso es una de que presión. ¿Quiénes son los mejores amigos y quiénes tienen las mejores relaciones con la embajada de los Estados Unidos aquí en el país? ¿Quiénes? La Procuraduría General de la República. Eso es una medida que ellos enviaron a sacar para atacar y tratar de darle una punzada por la espalda a la justicia dominicana. Vamos. Eso es un mensaje que el Ministerio Público mandó a darle a la justicia dominicana. Vamos. Bueno, es su país, son sus reglas. Así como nosotros pedimos que se nos respete nuestra soberanía, nosotros debemos respetar la de ellos. Digo, igual que Hansen, no me gustó lo de los niños, pero vuelvo y repito, debemos respetar la de ellos. Mira a todos esos haitianos que nacen aquí, que nosotros también le negamos la nacionalidad y no nos gusta cuando aquí no se le niega nacionalidad a nadie que la por nuestra constitución. Aquí no se niega nacionalidad a nadie que la merezca. A los que estén legal, bueno, pero para ellos tú sabes que la nacionalidad dominicana se adquiere por jus soli o jus sanguine. Pero yéndome más allá, señores, a los que se están yendo en amague con Jean Alain. Jean Alain va para afuera. Jean Alain van a pasar cuando quiera terminar todo el proceso, se termine de leer todo. La defensa de Jean Alain termine también su proceso. Van a ser 5 años. ¿Ustedes saben lo que va a suceder? ¿Ustedes saben qué pasa cuando a un delito le pasan 5 años? Dite algo ahí, Max. Perime. Mira, el problema. Entonces, Jean Alain va a pasar 5 o 10. Entonces, miren, no se tiren enemigos, señores. Nadie está tirando enemigos. Yo creo que independientemente de que esto perjudique o no a alguien, debe de comunicarse. Uno debe de hacerlo dentro del marco de las leyes y el respeto, pero lo que no es periodismo es relaciones públicas. Y aquí Jean Alain no tiene a nadie que esté defendiendo sus relaciones públicas. Con relación a lo que pasó con relación a Estados Unidos, yo creo que la sanción, Estados Unidos es muy estricto con esto y dice que es tanto a la persona como a sus familiares directos. Para mí, mientras los menores sean menores, debería de mantenerse sus hijos, pero desde que pasen a la mayoría de edad, ellos deberían de apelar para ser sacados de ahí.
porque ellos no tienen la culpa. Eso es lo que yo entiendo. Por ahora, esos menores dependen totalmente de sus padres, y sus padres, así como ellos son afectados, por así como ellos son afectados de esta medida, también son beneficiados de lo que supuestamente hizo de manera corrupta Jean Alain. Entonces, una cosa y presuntamente. Por eso dije supuesta. Entonces, creo que eso, que para mí, qué sé yo lo veo como algo correcto, porque total, ellos no se mueven de este país sin el permiso de su padre. Mire, ninguno de los niños, que creo que son esto dos. Demuestra. Entonces, más. Pienso además que Jean Alain, con esta medida, él dijo como que no entendía. Creo que él hizo unas aclaraciones saliendo hoy. Yo he tratado de luchar siempre y de defenderme por mí mismo, pero nunca mis hijos que son indefensos. Entonces, es lógico, no, que para este país, en este país, para esos niños poder viajar a Estados Unidos, necesitan un permiso de sus padres. Sí. Si sus padres, claro, hasta que esos niños tengan 18 años, dependen de su padre. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que hasta los 18 años ellos pueden o no optar por decirle a Estados Unidos que le quite eso por lo que ustedes están diciendo. Es que es una medida, es una decisión unilateral. En el caso de Jean Alain, ellos dicen eso. No es apelable. Así como Jean Alain, hay dos personas más que se le ha hecho lo mismo en República Dominicana. Y hay otro que no se sabe, pero voy a dar la primicia aquí. Ah, pues dala. Los otros dos son Ángel Rondón y Félix Bautista. No, y de ustedes está, saben. Rosario Márquez. También. Rosario Márquez. Díaz Rúa también se la quitaron. Entre una larga lista de funcionarios, los cuales no me interesa mencionar porque ellos lo cogen como demagogia. Pero la primicia. Ahora que bien, la primicia es: hay un abogado que vive corrigiendo a todo el mundo en Twitter, que también se la quitaron, que se llama Julio Curi. ¿Qué? Julio Curi no tiene visa gringa. Uy. Lo que Julio Curi sube son caseteos y fotos viejas. Él puede viajar con la Schengen, pero la gringa no la tiene. O sea, porque ni Miguel Vargas lo pudo ayudar a Julio Curi a volver a gestionar su visa. Miguel le dijo: manito, te fallé ahí. Imagínate, lamentable. ¿Hay alguna explicación que conozcamos de por qué él no le quitaron la visa? No sé cuáles fueron los negocios que él hizo, no sé. Tú sabes cómo la embajada. No, pero estamos en tema de información. Ahora, cuando tú vas a la embajada y tú llevas una compañía, y si esa compañía no está pagando impuestos, no está legal, inmediatamente para ellos tú eres un ladrón. O sea, él fue por un tema positivo. Tú sabes que la mayoría de dominicanos, yo no tengo conocimiento de cuáles fueron las razones por las que se la quitaron. Pero lo cierto es que se la quitaron. Lo cierto es que yo sí tengo conocimiento de la gestión que él estaba haciendo con Miguel Vargas para que se la trataran de devolver, y no se pudo. Miguel le dijo: manito, te fallé ahí, no pude. Ni siquiera el canciller. Mira, ese hombre ha movido cielo, mar y tierra y no se ha podido. Atención, también le voy a decir atención algo de último minuto. Husán revela que Julio Curi no tiene visa norteamericana. Mire, le voy a decir una cosa. Que no es un, no es un pecado. No es un pecado no tener visa americana. Ha dicho que es un pecado. No, no, diciendo. Es soberano. Lo que pasa es que se le da un matiz y que fulano no tiene visa. Bueno, pero está bien. Cada país es soberano de tomar decisiones sobre quién entra o no a su territorio. Esos son problemas de los gringos. Ahora, sí le quiero decir algo. Con relación a este tema de Jean Alain, con el visado y todo lo demás, cuando Estados Unidos hace esto, créanme que es porque tiene información. Estados Unidos no toma decisiones de quién puede tomar. Le voy a decir algo. Para mí esto tiene que ver con las confesiones que hizo allá este señor, que durante mucho tiempo fue protegido por los gobiernos del PLD, el capo este. Quirino. No, era otro, el de Danilo. De la cabina. El de Danilo. El señor este, ¿cómo se llama? El abusador, César el abusador, porque ustedes saben que César el abusador incluso. Pero él no es capo de Danilo. Anda, ¿cómo se dice capo de Danilo? El del gobierno de Danilo. Él es de todos los gobiernos, porque esos capos le dan dinero a todo el mundo. Exacto. Sí, pero que lo atraparon en el gobierno de Danilo. Ah, entonces, ¿qué pasa? Él, cuiden el programa, por favor. Él recuerda que mandó notas de voz diciendo que no, que esto, y que incluso habló de Danilo y habló de que le dio dinero a Danilo. Yo no estoy diciendo nada que no haya sido cierto. O que no haya pasado como pasó, porque yo no estoy diciendo que es verdad que le dio dinero a Danilo, pero él lo confesó. Él lo confesó y lo confesó también el tema de Jean Alain. Entonces, como ustedes saben que César el abusador, creo que está en Puerto Rico. ¿Qué él confesó eso? Confesó en ese momento como que se vio como timado por el tema de Jean Alain, como porque durante mucho tiempo sí y ahora no, porque le hizo una cosa que cómo puede ser que él le haya hecho lo que le hizo con la esposa y todo esto. Y también habló de que él financió a Danilo. Eso fue lo que dijo César el abusador.
conservador, pero yo creo que cuando Estados Unidos sabe utilizar la información y sabe utilizar mucho la información que no divulga. Y ahí es que Estados Unidos, de una forma u otra, utiliza esa información para ejercer presión sobre políticos, sobre estados, sobre empresas, sobre todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por lo cual, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos? Voy a poner un ejemplito simple. En el caso de Brecht, ¿quién fue que investigó? Estados Unidos. ¿Quién es que sabe todo? Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Miren, Brasil, yo voy a cobrar esto por el tema de la investigación, daños y perjuicios. Ustedes se van a llevar el listado y allá que vayan todos los países a buscar la información. Pero ellos la tienen. ¿Por qué Estados Unidos, si tiene tanto deseo de luchar por la corrupción, no expone todo lo que encontraron? Porque esa información sirve, es útil. La información es poder. Y Estados Unidos utiliza la información como soft power, un poder blando para influir sobre los demás. El Ministerio Público ha vuelto a demostrar de que lo único que hacen es relaciones públicas y buscar notas de prensa, no condenas. Ahora. Political. Hoy se darán a conocer los nombres de los 5 jueces que serán elegidos para el Tribunal Constitucional. Hemos visto el desfile de una gran cantidad de togados, sobre todo jueces, abogados, diferentes índoles, que han sido entrevistados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos casos se han hecho sonoro por incidentes que allí han ocurrido, conversaciones que quizá descontextualizadas, quizá no era el escenario, y esos casos de repente han sido lo que uno más ha visto. Yo particularmente no quisiera que sea esos casos lo que impere o no a la hora de elegir un juez, que sea como mediáticamente se haya difundido a favor o en contra. Yo apelo al buen juicio del Consejo Nacional de la Magistratura. No soy de aquellos que dice, no, que no incluyan políticos. Hay políticos que aunque sean de tendencias partidarias, son honestos, son probos. Eso te iba a poner. Milton Ray Guevara, yo entiendo que ha hecho un gran ejercicio en el Tribunal Constitucional y viene de un partido político del PRD. Milton fue hasta senador, creo, claro, por Samaná. O sea, por ahí las cosas. Yo creo que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, si yo tuviera que sugerir algo, es que no se vayan solamente por la parte conservadora. Se tienden a elegir jueces que tengan tendencia conservadora y es algo que uno tiene una explicación. La mayoría de personas y grupos políticos que influyen bajo la elección de esos jueces son personas que desean conservar el status quo que tienen. Empresario, porque ahí no es que verdad, dije que Máximo el mejor juez y va a ser elegido por sus méritos. No. Ahí hay grupos políticos y económicos que se disputan a los jueces que van al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Está bien, porque uno no va a poder quizás influir en eso como ciudadano, como tal. Pero me gustaría que sean personas honestas, personas que tengan un buen sentido de lo que es la ciudadanía dominicana y personas que no solamente se vayan de un lado, porque la población se caracteriza mucho por ser heterogénea. Usted no puede irse solamente de un lado. Para mí, los grandes atrasos que tenemos en la República Dominicana en materia penal se deben a que hay casi siempre los jueces son personas encerradas. Encerradas, que se van a esas leyes, claro, están cumpliendo las leyes, pero más allá le infringen también a la aplicación de las leyes una mentalidad de los años 50, bueno, 40. Claro. Entonces, mira, lamentablemente, yo creo que sean personas que se parezcan mal a la ciudadanía dominicana. César Dargan, vicepresidente del CONEP, dio su opinión al respecto en una cadena de tweets, y me voy a permitir leer uno de ellos. El Consejo Nacional de la Magistratura debe tener muy en cuenta los perfiles a escoger para robustecer el Tribunal Constitucional. Debe priorizar formación académica, experiencia profesional, habilidades blandas y conducta intachable. Ojo con eso. Sí está el tema y el componente político, pero hay que priorizar estos temas. Sí, por supuesto. Bueno. Que no sea Fidia Saristi. ¿Fidia se postuló? Sí, claro. Bueno. Siendo abogado de la familia Binader, no sé cómo Vamos participó. Vamos a esperar a que escojan.
Vamos. No sé cómo participó en eso. A mí me siendo abogado de la familia Binader y siendo director del Consejo Nacional de Drogas con un decreto del 2020. No. Ojalá. Siempre y cuando se escoja a una persona que cuente con la capacidad. No, con un decreto no. A mí no me venga con un decreto. De pasar con un decreto a pasar al Consejo Nacional, a pasar al Tribunal Constitucional. Que esté capacitado, no, pero con decreto no. Con decreto no. No, con un decreto no. Del gremio también. Señores, jurídico, los jueces que tengan respeto. Con un decreto no. Que hubo muchos preparados, señores. Lo importante es que esté preparado. Bueno, decreto, la advertencia no está ahí. 115 profesionales del derecho fueron presentados. Creo que dos fueron entrevistados, dos se decidieron retirarse. Con esto se busca sustituir, creo que a 5 jueces, ¿verdad? 5, incluyendo al presidente. Al presidente, que ahí es donde debe estar quizá el interés mayor, el epicentro de la elección, en quién va a sustituir al presidente del Tribunal Superior del Constitucional, Milton Rey Guevara. Además, serán sustituidos el primer sustituto del presidente, que es Rafael Díaz Filpo, el segundo sustituto, Lino Vázquez, también Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Justo Pedro Castellano. Miren, tal y como dije, empezando la nota, yo no soy de los que aspiran, de los que dicen que deben descartarse la parte política. No, por el hecho, y lo pusimos como ejemplo máximo, de Milton Rey Guevara, que viene de un partido político. Correcto. Ahora bien, no me gustaría ver una elección de jueces repartidos políticamente, como esa que tenemos. Los primeros jueces del Constitucional fueron repartidos políticamente, que ha sido los únicos que hemos tenido. Entonces ahora tenemos la oportunidad de cambiar una parte de los jueces y con eso sembrar el precedente de que no sea un reparto político. Adelante. Hansel, buenas tardes. Muy bueno eso que tú dijiste, porque me quitaste palabras de la boca. Sí. Yo oigo comunicadores, y mira que yo quiero mucho a Máximo, pero oigo comunicadores con el discurso de Máximo, para no utilizar otro término. Y a mí me da pena el hecho de que ellos tengan esta voracidad por que se haga justicia, que se tomen en cuenta los valores y todo esto. Pero lamentablemente, y vuelvo y repito, yo adoro a Máximo, sí, me gusta bueno, como él, es muy bueno. Pero están en un partido que hizo exactamente lo contrario que le está pidiendo que hagan ahora. Entonces, y ahí está el abogado de Danilo. Óyeme, escúchame. Pero Máximo, como es nuevo en ese partido, tiene la posibilidad de hacerlo. Pero cuando yo oigo otras personas, porque él no estuvo ahí cuando eso se hizo y lo criticó. Ahora, cuando oigo personas que hacen ese mismo discurso que él tiene ahora, pero sí estuvieron ahí cuando la repartición. Uh-huh. A eso que yo me refiero y hago el hilo con tu comentario. Uh-huh. Dice Abinader. Que yo. Sí, pero escúchame, hermano, escúchame. Que tú tienes el programa entero, garantizar al oyente. No, yo entiendo que si tú comparas lo que se hacía antes con lo que se está haciendo ahora, hay como un abismo en el medio entre las cosas como se hacen ahora y como se hacían antes. Ahora, que todo esté perfecto, no. Pero por favor. Pero yo creo que lo que se ha elegido hasta ahora en las altas cortes, todavía no ha habido la primera vez que se diga hubo una repartición. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a bajarle un grado, vamos a bajarle dos, dejemos ese discurso de que ahora, que luego viene a ver, que el abogado, no, espérate, no sabemos ni siquiera los nombres. Yo vamos creo a esperar que, ¿por qué ponerlo a participar? Pero que él puede participar porque él tiene el derecho. Nadie la Constitución. Disculpe, señor oyente. Se puede inscribir ahí. Perdón. Y ponerse de que participa. Pero yo quiero perdón, que señor oyente. La Constitución dominicana le dé el derecho a todos los ciudadanos dominicanos a elegir, sí, y ser elegidos. Sí. Si uno se encuentra ahí con el hermano de Danilo, con el tío de Leonel, con quien sea, tiene derecho a estar ahí. Por supuesto, ahora, hay que evaluarlo. Todo depende la evaluación que se le dé. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Perdón, déjenme terminar con el oyente. Porque nosotros seguimos en el programa. Antes de que sigamos con el oyente, terminamos, ¿se puede elegir? Perdón, entonces, porque gracias, nosotros seguimos en el programa. No. Gracias por el tiempo. Y la verdad, yo entiendo, beneficio de la duda primero. Y como dice Angeli, lamentablemente, aquí hay un grupo de personas que no comprenden eso que tú dices, Máximo, y se postulan y ponen a gente como el presidente, como la vicepresidenta y los demás miembros en situaciones incómodas. Y para mí, porque para arrancar no debería. Lo que pasa, claro, como dice Angeli,
no pueden evitar que esté. Claro. Gracias, hermano. Gracias. Claro, okay. Estoy de acuerdo con eso, porque le voy a decir algo. Yo tengo un hermano, que el hermano mío quiere hacer tal cosa. Yo no le puedo impedir que él lo haga. Ahora, yo no influiría para que lo elijan. Yo no influiría para que... Y aquí se han dado cosas parecidas. Se han dado cosas parecidas para ese tema. Por ejemplo, en la Cámara de Cuentas pusieron a una persona que trabajaba en el Estado. Dos de sus hermanos trabajaban en el Estado años antes que él. Tienen puestos medios. No tienen la capacidad de nombrar ahí a ninguna persona que dirija un órgano. Sin embargo, su hermano fue elegido por su capacidad. Por su capacidad. Y está ahí. Y le ha caído mal a Sarque Chivo, pero fue elegido por su capacidad. Y bien. Yo, la verdad, confié y confío en esa elección que se hizo en ese momento. Por lo menos con esa persona y otras más que están ahí. Con relación a los jueces de la Alta Corte, señores, hay grupos detrás económicos que no precisamente el presidente, por ejemplo. Hay grupos políticos que quieren tener sus jueces ahí, impulsan una candidatura. Ahora, lo que sí les puedo decir a ustedes es que esos grupos económicos influyen, y aunque usted y yo hagamos lo que sea, al final se va a imponer una persona. Ahora, esa persona que fue elegida por su capacidad, por lo que sea, tiene una responsabilidad más allá de quien lo haya recomendado. Y aquí, por ejemplo, se ha visto una persona, el presidente de la Junta Central Electoral, era una persona cercana a la Fuerza del Pueblo o a la Fuerza del Pueblo, no, a Leonel Fernández y al PLD primero. Y para mí es que antes ha era hecho, así. Pero no, para mí ha hecho una excelente labor como, claro, como presidente de la Junta Central Electoral. Y óiganme, no, ustedes saben lo crítico que soy yo con personas cercanas al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Presidente Abinader dice el 6 de noviembre, repitió nuevamente, presidente no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. Guarden ese corte ahí, mañana lo veremos después de la selección del día de hoy.